Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal. Porque Estados Unidos compró 21 cazas de combate MiG-29 rusos. Los pilotos israelíes que probaron el avión quedaron bastante impresionados. A pesar de ser diferentes a los jets americanos estándar a los que estaban acostumbrados, reportaron que el MiG-29 era fácil de volar. Sus computadoras para permitir el aterrizaje si el piloto experimentaba dificultad eran bastante notables. Esto se debe a que este sistema estabiliza el jet en caso de que el piloto se vea afectado por la enfermedad del vértigo y pierda su orientación en el espacio, señaló Yaz Magazine. Esos sistemas no existen en las aeronaves occidentales, contando con que el piloto maneje esas situaciones de forma independiente. Cuando la Unión Soviética colapsó a finales de 1991, los nuevos estados independientes dentro de su antiguo dominio heredaron enormes arsenales de armas que el Ejército Rojo dejó atrás. Uno de los casos más interesantes se refería a la Fuerza Aérea de la pequeña ex República Soviética de Moldavia. El inventario de la nueva república consistía en 34 MiG-29 Fulcrums, 8 helicópteros Mi-8 Jeep y un puñado de aviones de transporte, una fuerza considerable para un estado tan pequeño. Para poner el tamaño de Moldavia en perspectiva, la población del país es más pequeña que el área metropolitana de Portland, Oregon. Moldavia no podía permitirse el lujo de mantener la flota y, para empeorar las cosas, se encontraba en una profunda recesión. Mientras tanto, Estados Unidos temía que Moldavia vendiera los MiG-29 a Irán, que podría utilizarlos para reforzar su propia flota de Fulcrums. Washington también desconfiaba de que Moldavia pudiera pasar la tecnología a los rivales de Irán, ya que la flota incluía 14 variantes MiG-29C configuradas para lanzar armas nucleares. Así que en 1997, Estados Unidos desplegó su herramienta más poderosa para obtener el MiG-29 por sí mismo. Esa herramienta era dinero. Washington compró 21 de los MiG-29, incluyendo 14 modelos C, un modelo B y 6 modelos A, y los voló en piezas en aviones de transporte C-17 a Dayton, Ohio. La compra de los jets no solo fue una buena forma de asegurarse de que no terminaron en manos de Teherán, sino que le dio a Washington la oportunidad de inspeccionar uno de los jets soviéticos más sofisticados jamás construidos. A cambio, Moldova recibió 40 millones de dólares en asistencia humanitaria, algunos camiones del ejército y otros equipos no mortíferos. Moldavia vendió el resto de su fuerza aérea a Eritrea y Yemen. Los nuevos MiG-29 estadounidenses desaparecerían en gran medida en un laberinto de escuadrones de pruebas, centros de inteligencia y instalaciones de explotación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según la revista Air y Space Magazine. El MiG-29 fue un avión maniobrable y mortal para su época. Sus misiles Archer A-11 fueron sofisticados para la década de 1990 debido a su habilidad para bloquear objetivos con un sistema de señalización montado en el casco en ángulos más alejados de la nariz del avión que los cazas estadounidenses comparables. Sin embargo, esta ventaja colapsaría cuando el Pentágono introdujo el misil AIM-9X en 2003 y las pantallas asociadas montadas en el casco. Además, Fulcrum carecía de los sistemas de aviónica y gestión de la información para decirle al piloto lo que estaba sucediendo fuera del avión, o dónde se encontraban. Un piloto literalmente tuvo que mirar mapas en papel para averiguar su ubicación. En general, el MiG-29 es un fino avión de ingeniería sabia, pero cada vez más obsoleto para la guerra aérea en el siglo XXI sin actualizaciones. Por cierto, 1997 fue el mismo año en que otro país fuera del antiguo bloque soviético obtuvo MiG-29S. Ese país era Israel, que prestó 3 Fulcrums de un solo asiento durante un par de semanas a un país no revelado de Europa del Este. Dado que el MiG-29 fue el avión de combate a reacción más avanzado que Rusia haya dado jamás a sus clientes árabes Irak y después Siria, los israelíes sin duda acogieron con beneplácito la oportunidad de probarlo y evaluarlo ellos mismos. Los pilotos israelíes que probaron el avión quedaron bastante impresionados. A pesar de ser diferentes a los jets americanos estándar a los que estaban acostumbrados, reportaron que el MiG-29 era fácil de volar. Sus computadoras para permitir el aterrizaje si el piloto experimentaba dificultad eran bastante notables. Esto se debe a que este sistema estabiliza el jet en caso de que el piloto se vea afectado por la enfermedad del vértigo y pierda su orientación en el espacio, señaló Yaz Magazine.
Esos sistemas no existen en las aeronaves occidentales, contando con que el piloto maneje esas situaciones de forma independiente. Un piloto de pruebas concluyó que las habilidades del Fulcrum igualan y a veces incluso exceden las de los jets F-15 y F-16. La aeronave es altamente maniobrable, y sus motores proporcionan mayor peso a la relación de empuje. Nuestros pilotos deben tener cuidado con esta aeronave en combate aéreo. Volado por un profesional bien entrenado, es un oponente digno.